Bienvenidos a un nuevo programa de Expresarte Danza. Ahí estábamos mirando. Sí, justo estábamos mirando a Natalia Osipova en Copelia. Uh-huh. Y bueno, es un poco de las estrellas que existen en el mundo de la danza del ballet. Y bueno, está bueno. Súper inspirador, sí. También, ¿no? Mirar un poco lo que hacen, todo, la escenografía. Todo, es toda una toda la escenografía, la puesta en escena, la manera de moverse. Bueno, es muy, muy grato para la mirada y para el bailarín que es conocedor. Uh-huh. Y ver estas estrellas de la danza hace que uno aprenda cada día más, ¿no? Tal cual, así que bueno, con eso arrancamos un poco el día de hoy, que va a ser un día también muy inspirador, porque tenemos por un lado la visita de una bailarina, así y es. También tenemos la parte, viste que nosotros siempre hacemos como una parte de una parte, el detrás de escena de los bailarines, que tiene que ver con el entrenamiento físico también. Así que para empezar el programa les comentamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como expresartedemos, por si quieren buscarnos, si hacemos algún comentario o tienen ganas de venir, pueden comunicarse con nosotros por ahí. Exactamente. Uh-huh. O por teléfono también. Por teléfono tenemos números que van a aparecer ahora en pantalla. Sí, así nos llaman y bueno, podemos hablar con los invitados en vivo y hacerles si tienen ganas de alguna pregunta. Sí, siempre es importante, bueno, la opinión del público como para también retroalimentarnos y ver qué es lo que ustedes necesitan y desde acá brindárselos. Y bueno, los teléfonos son... Uh-huh. 20-76-77-76... o 20-53-6104. Bueno, desde allá de por ahí o por Instagram, nuestras redes sociales, nos escriben y bueno, siempre es bueno recordar, sí, que nos auspicia Centro MOOC, especializado en danza, entrenamiento y acondicionamiento físico, kinesiología y nutrición. Instagram centro-MOOC, teléfono 11-50-25-24-52. Gracias, Centro MOOC. Uh-huh. Y también muchas gracias a nuestro diseñador gráfico, Julio Ortega, que es el que nos hace los logos y también algunas ilustraciones para el programa. Así que si ustedes tienen ganas de pedirle algún logo, ilustración o diseño gráfico, pueden hablarle a él. Su nombre es Julio Ortega y está en redes sociales como Diseño JO. Ahí pueden ver su Facebook, Instagram y si quieren mandarle por WhatsApp, también está su número en pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Julio Ortega, por las bellísimas imágenes que nos hacen en las redes. Y bueno, vamos a volver a la cartelera, que es muy importante para los bailarines, además de hacer clase y entrenar todo, ir a ver funciones, ir a ver obras, ¿no? Porque se aprende mucho mirando, entonces siempre traemos nuevos espectáculos. Sí, y distintos ritmos también, como para ir conociendo dentro de la danza, bueno, otras maneras, sí, de expresarse. Tal cual. Entonces, bueno, vamos a empezar. Ahora hay unos premios Conex 2019. Que en el marco de la 40 edición en los premios Conex se dieron a conocer los 100 artistas premiados en la categoría Música Clásica, que recibirán su diploma del mérito en un acto a desarrollarse el martes 10 de septiembre. Hay tiempo, así que los vamos avisando con mucha anticipación. En el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, el gran jurado está integrado por 20 figuras que anteriormente han sido ganadores de este premio. Claro, suelen hacer eso con los premios Conex, sí, ¿no? Sí, entonces digamos... el doble de valioso porque te están premiando gente a quien ya vivió esa experiencia. Y bueno, lo importante de hoy es que tenemos a Sol Rourich, que es nominada a este premio como bailarina. Así que, la verdad, bueno, felicitaciones. Sí, ahora después se lo vamos a decir en vivo. Así que bueno, no se lo pierdan, el martes 10 de septiembre van a estar estos premios. Buenísimo. Y yo por otro lado tengo un evento que tiene que ver con el tributo a Astor Piazzolla. Es nuevo tango, nuevo cabaret, que hace muchos años se está, sí, haciendo y se está reestrenando porque tiene mucha recepción por parte del público. Ahí podemos ver unas imágenes de una de los espectáculos. Se hace en el Teatro Coliseo y va a estar el jueves 30 de mayo a las 20:30 horas. Entonces, bueno, pueden aprovechar para ir a ver. Como explican un poco ellos, se trata de una historia de amor que está como... enraizada en lo que tiene que ver con la mitología griega. Ajá. Pero su lugar, digamos, en donde se desarrolla esta historia de amor es en la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Ah, tiene bastante historia. Uh-huh. Tiene un contenido histórico importante, hablan de los desaparecidos, hablan de todo lo que vivió en nuestro país a través del tango y este tributo a Piazzolla. Entonces es una obra que la verdad es que... Piazzolla y super tango. Rica, sí, súper rica desde el baile y desde la historia que cuentan. Así que bueno, es una gran oportunidad para ir a verla este jueves 30 de mayo, 20:30 horas en el Teatro Coliseo. Increíble, bueno, no se lo pierdan estos dos eventos y ahí tenemos las imágenes de, uh-huh, bueno,
Siempre el tango a mí me transporta a las calles porteñas y Sí, bueno, sin Piazzolla duda. también, así que soy una gran admiradora de Piazzolla. Bueno, así que ya estamos con los eventos de. De la semana y bueno, vamos a presentar a nuestra primera invitada que me parece que un poco tiene que ver con el tango Justo también. no viene. Bienvenida, Gaby. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. No, para Gracias. nada, es para nosotros súper enriquecedor, para los bailarines, conocer todo sobre Gyrotonic y Gyrokinesis y los beneficios que trae, ¿no? Pero primero me parece importante empezar por la historia de Gabriela, ¿no? ¿Cómo nació, cómo despertó en vos la inquietud de la danza, ¿no? ¿Desde dónde? La danza en mi caso empezó de muy chiquita, desde los 4 años, un poco como siempre el estímulo de la familia, mi mamá que te lleva esos primeros pasos, creo que es más o menos la historia que cuentan todos. Y con el tiempo decidí que quería enseñar ballet, que quería trabajar con chicos, así que yo vengo de la vieja escuela de danzas, todos los De 11 años de María la Media Romana, Ruano, sí, sí. los 11 años de antes de que fuera el Luna, sí, mucho Claro. antes de esa época. Así que durante mucho tiempo enseñé, hasta que después me encontré con el tango, como decían Claro, recién, fue fue como como cambiando cambiando de de rumbo. Me ritmo. encontré con el tango y después del tango el tratar de seguir explorando un poco acerca del movimiento y necesidades también propias de uno, me encontré gracias a una amiga con Gyrotonic, ¿sí? Increíble. En ese momento tenía la posibilidad que viajaba mucho con mi marido, que es mi pareja de tango, por el mundo con tango y tenía la posibilidad de poder formarme afuera porque en Argentina no había nadie formando para Gyrotonic. Esto hablo hace más de 10 años atrás, casi 12 años Claro, sí, no atrás. hace tanto tampoco, No, es ¿no? muy nuevo para nosotros, para Argentina, pero afuera en el mundo lleva en algunos casos casi 30 años, pero en forma Mira. oficial más entre 21 y 22 años 22. en forma oficial, ¿sí? Claro. Así que me encontré con Gyrotonic y desde ahí no paré nunca más, hasta dedicarme casi exclusivamente a dar clases de Gyrotonic y Gyrokinesis en este caso. ¿Y para contarle un poco al público que quizá no conoce, qué sería Gyrotonic? Digamos, ¿cómo se implementa en los bailarines? Acerca de cómo lo hacen para los bailarines, la función, lo primero que se creó era lo que se llamaba yoga para bailarines. El creador de este sistema, Julio Hobart, lo creó él siendo bailarín. O sea, Lo está creó para pensado desde un sanar sus principio propias para bailarines. lesiones. Él no podía creer que en muchos casos los bailarines fueran como, podríamos decir, maltratados en algún punto. Y él creó este sistema desde la yoga, era un fanático del tai chi, del yoga. Más allá de bailar, fue gimnasta también. Creó este método de movimiento que lo llamó yoga para bailarines, exclusivamente para sanarse él mismo, hasta que empezó a dar clases. Y después, con el tiempo, se dio cuenta que no era algo exclusivo solo para bailarines. Sí. Entonces, después lo empezó a llamar Gyrokinesis. Y para poder ayudarlos más, creó lo que son las máquinas, que ahora son Gyrotonic. Pero empezó al revés el sistema, lo que era yoga para bailarines y él sanándose él mismo. Desde un lugar de fluidez en el movimiento, de descompresión de articulaciones, y es como trabajar de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Claro, quizá encontrando las herramientas para prevenir las lesiones desde Exactamente. adentro, como teniendo noción o conciencia de cómo nos movemos los bailarines para evitar, obviamente, las lesiones. Las Unas. futuras lesiones, es más allá de sanar una lesión, no es solo, Claro, no eso sirve solo como también. rehabilitación, sino como no volver a lesionarte, a Prevenir, claro. prevenir, porque descomprime, abre, fortalece desde un lugar en donde no hay fuerza. Claro. Va desde Y la es un trabajo articulación. integral porque trabaja totalmente todo el cuerpo. ¿Y cómo son las máquinas que se utilizan? ¿Qué tipo de La movimientos se máquina hacen? que se la llama la máquina de la torre, Algo así que estábamos en Ok, muy bien. Tiene una camilla y una torre. Sí, Sí. con poleas. Esa sería como la máquina principal por donde todos tenemos que pasar durante mucho tiempo antes de pasar a cualquier otra máquina. Y los movimientos son todos absolutamente circulares, de fluidez con el movimiento, en donde trabajas el adelante, el atrás, los espirales, todas las fuerzas en oposición constantemente, porque de eso se trata, de abrir y de fortalecer desde un centro. Entonces tenés una máquina en donde trabajás sentado, una torre en donde podés trabajar con peso, pero el peso siempre está
en exclusiva para ayudarte, no para que vos hagas fuerza en contra del peso. La máquina es como un gran compañero de baile, podría decirse. Sí, como una ayuda. Está todo el tiempo compensándote. Claro, vos cosa que no hagas fuerzas innecesarias. Exactamente. Y bueno, se empieza la lesión. Que es lo se que trata de volver como al centro, al equilibrio otra vez. El equilibrar el cuerpo. Siempre como, siento que es como una espiral, esto que vos decís, un circular. El movimiento todo el siempre. Tiempo es circular, es infinito. Siempre todo se mueve a través de los espirales. Y qué difícil para, digo, ¿no? Para entrar, que uno entre en noción de ese, del movimiento. Porque en general uno dice, bueno, levanto el brazo. Y quizás es más que levantar el brazo. Es mucho más. Pero para percibir, creo que la diferencia es mucho trabajo minucioso de escucharse, ¿no? Como exactamente, por eso se dice que después entras en una fluidez del movimiento. Es casi como bailar con la máquina, podría decirse, claro. En donde todo es continuo con el otro. Hay mucha gente que dice, tengo que trabajar mi lado derecho porque es el derecho, y acá no trabajas una cosa exclusivamente, claro. Sino que el sistema es bien holístico, trabaja todo junto, es integral totalmente, eso trabajas todo el tiempo. Y la idea es volver al centro, volver a equilibrarte. Claro, y la giroquinesis es sin... Es sin máquina, Se hace en un banquito primero, después piso, parados, sí, y hay distintos niveles. De las dos cosas hay distintos niveles a trabajar, de cero a distintos tipos de clases. La diferencia con giroquinesis es que es un poco más continua la clase, no hay tanta pausa de explicación en el medio, sino como lo justo y necesario como introducís. Y después tenés que como aprender en entregarte un poquito más a la continuidad del movimiento. Más entiendo, que con la máquina. Por ahí perder como el miedo también, ¿no? Sí, como... el estar constantemente, y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y por dónde pasa? ¿Y cómo es? Claro, es como que de a poco... Muchas veces depende de las personas también, porque está muy ligado a la personalidad de cada uno, y cada persona trabaja totalmente diferente, y uno, siempre uno de los requisitos, como cada uno se mueve dentro de su rango de movimiento, no hay que demostrar absolutamente nada. Más elongado, menos elongado, sobre todo con los bailarines. Sí. Es un lugar cuidado y en donde todo fluye, primero que nada. Fluye con un ritmo, sobre todo, de respiración. Cada movimiento tiene una respiración determinada y esa respiración es la que te hace mover. Pero eso, para lograr eso, necesitas un tiempo de paciencia, podríamos decir. De tolerancia. Paciencia, muy la paciencia. Y primordial para los bailarines, claro. Porque siempre la paciencia. Así que es como un poco más continuo lo que se trata de giroquinesis. Por eso en su momento era yoga para bailarines. Por eso la respiración también. Exactamente. Yo tengo la sensación de que no solo es la parte física, sino que también es como que espiritualmente, ¿no? Es una relajación. De todo. Yo me dediqué a esto, pero gente que viene del hacer deportes, de la natación. O trabajo mi compañera en el estudio, Andrea, que hace yoga, me dice, pero esto tiene que ver con los chakras, con el único, la verdad, uno lo va descubriendo con el tiempo, y sí, la persona esta que creó esto hizo como una fusión de todas las disciplinas en una sola disciplina. Increíble. Entonces trabaja todas en integridad. Sí, aparte es un aparato súper complejo. Yo, digamos, he hecho Girotoni y cuando lo ves es mágico porque de repente salen arneses y cosas de todas lados. Esta máquina que es la principal, la Pole Tower, se transforma, se va transformando. Entonces claro, ves que pones un respaldo, ves que bueno, sacamos el banco, trabajamos parados, trabajamos en el piso y siempre está la máquina sosteniéndote de algún lugar y brindándote esto de acompañarte en el movimiento. Si tu cuerpo no lo entendió todavía, la máquina te guía. Y en algún momento el cuerpo entiende. Muchas de las veces les digo, dejen de pensar y dejen que el cuerpo actúe. Claro. No se trata de ahí. Sí, es difícil, porque generalmente queremos controlar el movimiento y a veces eso limita que se expanda, ¿no? Como esto que hablamos del circular. Por eso el sistema de expansión se llama. Claro. Totalmente de expansión. Mejor dicho, imposible. Así de simple. ¿Y qué recomendás en general para arrancar? ¿Cuántos días a la semana? ¿Cómo? Para ir para los bailarines, que por ahí nosotros tenemos esta tendencia de decir, voy todos los días porque así voy a ser mejor. Sí, quiero ya. Para ayer quiero los resultados. ¿Qué le recomendás para empezar? Para los que no conocen el sistema, por lo general primero se trabajan con algunas clases individuales, privadas, cosa de que te enseñamos a manejar la torre, que después vos te acomodás la máquina vos solo, tanto la torre como la máquina, acomodás tus medidas, tu peso, tu resistencia, todo solo. Mira. Te presentamos un poco eso y los movimientos básicos, así que las primeras clases serían solos.
Y después la gente empieza, bueno, ahora puedo uno, puedo dos, puedo tres veces por semana, eso depende del tiempo y la necesidad de cada uno, depende de lo que se esté haciendo. Si es para rehabilitar, uno va graduando la rehabilitación de acuerdo a lo que se avance. Y después es un poco de tiempo y fanatismo de cada uno también. Sí, 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 sí. Me imagino que bueno. Muchas veces sin tanto esfuerzo, un poco también, porque hay gente que dice, quiero ir todos los días, y ya están como... esforzándose mucho para hacerlo, claro, y tampoco funciona así, entonces es preferible que sean menos y mucho más consciente y con ganas realmente de hacerlo, así que en realidad sí, pasa por todo otro lado de conciencia. Exactamente, sí, es importante. Sí, bueno, yo he notado los cambios a la hora de hacer Girotonic cuando estoy haciendo y cuando no estoy haciendo, por ejemplo en la clase o de repente. El movimiento es otro, es más, creo que de arriba del escenario veo un bailarín y se da cuenta si está usando toda esa expansión y ese movimiento y no tanto por ahí el movimiento cortado, ¿no? Como de a poco. Se aprende a controlar el cuerpo quizás, ¿no? De sí, entender. Desde ese centro. Sí, ¿no? Que por ahí no es tan consciente en algún momento. Se hace consciente porque aprendes, pero no es tan consciente en el momento que se sube al escenario, por ejemplo. Ya está, el cuerpo se... es mucho más inteligente que la cabeza, así que memoria muscular es, ya quedó de ese equilibrio, ese centro que trabaja, sobre todo el centro de la pelvis, como algo que desde ahí se expande al resto del cuerpo. Y sí, hay muchas diferencias. Que alguien haya podido, digamos, un visionario, ¿no? Que pueda trabajar sobre algo que no existía y de repente que beneficie tanto. Ahora en Argentina creo que se está haciendo un poco más, mucho más conocido. Un poco más, las clases grupales depende de la cantidad de máquinas que tengas. En el caso del estudio de Corina de la Rosa, que es el estudio en Boedo, que en donde yo trabajo, ella tiene 4 máquinas. Y ya 4 máquinas es un montón. Es un montón. Trabajar con 4 personas, pero igual sigue siendo exclusivo, ¿no? Igual sigue siendo exclusivo, porque es muy personalizado con 4 personas. Y personas que no están ligadas al baile también realizan este tipo muchísimo de... y hay fanáticos así. ¿Qué? En los 10 años que vengo dando clases hay gente que hace, tengo grupos que empezaron hace 7 años juntos y siguen los hace 7 años juntos. Increíble. ¿Y qué beneficios trae, por ejemplo, no digo en la danza sino más bien en la vida cotidiana, en alguien que dice bueno quiero ir a Girotonic para... En lo cotidiano, la mayoría de la gente que viene, si no son maestros o maestros jardineros, trabajan en una oficina todo el día sentados frente a una computadora que ni siquiera la tenés alineada a un lugar cómodo. Siempre está girado, vienen todos... duros, claro. Desequilibrados. Sí, 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 sí. Entonces necesitan de esto para volver a su centro y volver a conectarse con sí mismos. Pasa mucho por ahí, de volver a ser consciente de cada uno y ver... Al principio hay mucha ansiedad, como todo, y yo quiero, pero yo no siento nada, pero a mí no me pasa nada. Luego que estoy muy cansado, al principio es eso, tengo mucho sueño, estoy cansada, le digo, bueno, cada uno lo focaliza en donde necesita, en un principio. Sí, aparte entiendo que primero empezás a soltar lo que sobra. Exactamente, y después empieza a reacomodar, y la gente que viene hace mucho tiempo, cada clase van descubriendo cosas nuevas, no te aburrís jamás. Porque al no tener un límite y al manejarse en círculos todo, tu expansión cada vez es mayor. No tenés un stop. Sí, no hay un todo el tiempo estás elongándote, aunque no lo entiendas como elongación y aunque no haya dolor. Porque también estamos acostumbrados, al menos en mi vieja escuela, que si no dolía, no servía. Es un poco así. Sí, como ir hasta el límite, hasta romper. A romperse. No es necesario y he visto progresos de gente. Hablo sobre todo más en la gente común, cosas maravillosas. De verlos hacer cosas que no lo puedo creer. Sí, se nota mucho la diferencia. Muchísimo, he llegado con gente que tiene mucha experiencia a juntarlos, a veces con bailarines cuando los horarios no dan y ya no hay opción de tener un grupo exclusivo de bailarines, y ver cosas que la clase manejan todos, cada uno en su cuerpo, con su conciencia, la misma clase, tanto para bailarines como para gente común, para adultos. Increíble, debe mejorar también la calidad de vida. Porque... constantemente. Digamos, el físico tiene también un desgaste natural. Exacto. Que después creo que en el movimiento, encontrando desde ahí, hay posturas que uno empieza a tener naturales en el día a día que hacen que uno no tenga dolor de espalda con esto de trabajar en una oficina. Viste, como está bueno que a nivel sociedad se tenga en cuenta que hay maneras de vivir. O sea, uno se puede vivir. Exactamente. ¿No? Y con algo tan.
no simple quizá, pero sí con una hora al día para tomarse ese momento de ir y conectar con eso. Solo con eso. Y estar ahí en plenitud. Uh-huh. Y tengo una pregunta del público, uh-huh, que no sé, ¿qué diferencia tiene el Pilates con el Girotonic? Porque la máquina de Pilates es bidimensional y acá el trabajo es tridimensional. Ah, listo. Esa es la diferencia. El Pilates también te alinea, te busca un centro, te equilibra un montón, pero trabajas con un poco más de fluidez con la máquina de Girotonic. Claro. Los dos sistemas son beneficiosos, yo no puedo hablar mal de Pilates para nada. Creo que es bidimensional y estos son tridimensionales. Claro, son para cosas totalmente diferentes. Trabaja desde otro punto de energía. Quizás Girotonic es más circular y Pilates es más... Es más lineal. Exactamente. Tal cual. Sí, porque pero a veces yo he escuchado de repente decir, ay, me gusté Girotonic, pero Pilates, y también reconociendo que es difícil por ahí en la situación del país pagar tantas cosas. Hacer todo, claro. Sí, pero la realidad es que yo conociendo Girotonic... es increíble y mejora muchísimo desde ahí a bailar, pero increíble. Ya pararte en la barra y sentir la primera diferente y posiciones diferentes, ¿no? Uh-huh. La verdad que sí. Uh-huh. Y bueno, ¿y dónde das clase, David? Yo estoy en el estudio de Corina de la Rosa, que es mi amiga, en el barrio de Boedo, Boedo y San Juan. Ahí te encontramos. Boedo y San Juan, ahí no se encuentran. Boedo 942, pero bueno, en las redes estamos. ¿Y ahí mismo solo dan clases de Girotonic o dan clases? Girotonic, Girokinesis, hay clases de yoga y bueno, Corina es bailarina de tango, así que hay tango. Hay de todo, hay un combo para. Sí, pero no más que eso. Ahí, hasta ahí. Y en las redes Girotonic, para buscarlos, así ya. Estudio de la Rosa Girotonic, uh-huh, o Gabriela González. Perfecto, y ahí pueden ver también las Andrea clases. González también. Bien. Tienen sus redes, ahí estamos tratando. Así las puedo encontrar y bueno, te pueden ir a Girotonic a pasar un hermoso rato y aparte de perfeccionar un montón de otras cosas a nivel como bailarín. Sí, así que, bueno, mil gracias. No, gracias. Gracias. Justo mientras estábamos hablando de las redes, todo nos llegó un mensaje que nos pasaron de producción que, bueno, te mandan saludos y dicen que sos una genia. ¿Quién es? Nos mandaron, después te vamos a revelar la identidad, pero te mandan. Hay fan del otro lado, así que. Mucho tiempo, gracias. Mil gracias, David. No, aparte, es buenísimo que puedas contar esto de Girotonic. Sí, es muy difícil a veces difundirlo. Me llevo 10 años dando clases en el mismo lugar y bueno, hay que remarla un poco. Me imagino, pero bueno, es importante porque cambia y es mismo en los bailarines del exterior, que como estás diciendo que es mucho más conocido quizás. Sí, hay algunos ballet que tienen, como tienen camillas de Pilates, tienen camillas de Girotonic dentro del ballet. Igual dentro de Buenos Aires hay otros estudios, hay en colegiales, en el centro, hay otros estudios más de Girotonic. Sí, pero bueno, es importante que se difunda. Son poquitos, pero estamos. Ahí al pie, al pie. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Así que bueno, estamos acá, vamos por la primera parte del programa. Sí, ahora vamos a hacer una pausa chiquita, ya hablamos de todo lo que tiene que ver con el entrenamiento físico y ahora vamos a hablar en un ratito con nuestra invitada sobre la experiencia en el baile. Exactamente. Así que bueno, hacemos un corte chiquito y ya en un ratito volvemos para poder hablar con Sol y para, bueno, conocer también un poco las audiciones, que es la segunda parte. Exactamente, así que bueno, quédense ahí. Técnica que está basada en la expansión, fortalecimiento y movilización de todas las articulaciones del cuerpo,
teniendo como su base, como su centro de operaciones, la columna. Si la columna se moviliza en forma libre y además es fuerte, probablemente el resto de las articulaciones del cuerpo van a funcionar muy coordinadas con respecto a eso. El Aerotonic busca básicamente crear espacio para liberar aquellas terminaciones nerviosas o tendones, ligamentos que pueden estar comprimidos por alguna inflamación, por algún mal movimiento. Y además generar movimiento no solo en un solo plano o en dos planos, sino que en todos los planos que pueda tener cada una de las articulaciones. Entonces se le llama tridimensional porque se trabaja en forma circular. Todo lo que está relacionado con la columna, eso dígase desde una hernia o una discopatía, que son lesiones más simples, hasta enfermedades mucho más complejas como necrosis de cadera, necrosis de cuerpos vertebrales, porque este sistema genera mucha circulación, mucho trabajo nervioso. Incluso he tenido buenos resultados con gente que ha tenido poliomielitis, donde el diagnóstico de rehabilitación es muy malo. En cosas...